Sí podemos ayudarla. Y vea, a continuación estamos en este lugar para que usted pueda apreciar el lugar donde ella vive. Ella es recolectora de botellas. Helga Velasco está en el lugar. Adelante, Helga, con ese informe. Buenos días. Hemos vuelto justamente nuevamente a la casa de doña Clemencia Chihuahua. Ella vive aquí en Bajo Tacagua. Hemos visto su historia. Los vecinos nos han pedido ayuda y hemos traído justamente la ayuda a la cabeza del Gasipe. Primero hablaremos con los vecinos. Vecinos, buenos días. Ya estamos aquí nuevamente. Vamos a apoyar a la señora Clemencia. Buenos días, señorita. Sí, había venido. Estamos pidiendo pues para que lo limpien. Este es un poco infectan. Hay ratones, sale. Por eso estamos pidiendo. Bueno, ya ha venido la ayuda, señora. Vamos a ayudar todos, ¿no? Ya, muy bien. Les agradezco mucho, señorita. Muchísimas gracias. Mayor Ruiz, hemos visto la historia de doña Clemencia. Es una situación muy delicada la que vemos. Así es, una... Señora, en primera instancia, buenos días, ¿no? A todos los que nos están escuchando, nos están viendo por el prestigioso medio de Unitel. Comentarles de que la señora Clemencia no es una adulta mayor que prácticamente ha sido abandonada. Ella vive en condiciones precarias, sola. Los vecinos están apoyando para de alguna forma colaborar a la señora Clemencia. Y nosotros también queremos ser parte de eso para poderle dar una mejor calidad de vida. Estamos observando de que ella, si bien vive acá, según ella, cómodamente, pero no son las condiciones, no son las condiciones adecuadas. Ahora incluso, no sé, pretendemos hacer una limpieza del lugar. Queremos comentar también de manera tal vez extraoficial, ¿no? Presumimos de que la señora es posible de que tenga un hijo que... Según comentarios que nos hacen, por eso es una presunción, no queremos adelantarnos. Tiene un hijo que la viene a visitar, pero solamente cuando ella cobra su renta. Eso nos llama la atención y nos molesta un poco, porque si hay un familiar de por medio, yo pienso que él debería estar acá para poder atender las necesidades que tiene nuestra adulta mayor, la señora Clemencia, y así poderla ayudar. De sobremanera, ¿no? Ella necesita mucha ayuda y estamos para eso nosotros. Muchísimas gracias, mayor. Justamente vemos en imágenes, el GACIP ha venido, varios de los miembros del GACIP están ayudando en la primera parte de la limpieza en este sector. La casa de la señora es muy estrecha, es muy pequeña, ella vive en un espacio muy reducido. Y si me permiten, también vemos en imágenes, ha venido el personal médico del Hospital Arcoíris, que le está haciendo una revisión. La señora vende botellas, ella carga estas botellas todos los días en la espalda, sube y baja bastantes gradas y evidentemente a su edad ella se encuentra cansada, seguramente debe tener algunos problemas de salud y en este momento le queremos agradecer a los médicos que han venido a revisarla, a ver su estado general de salud. Doctor, brevemente, buenos días, estamos revisando a la señora. Así es, doña Clemencia, hemos podido, gracias al GACIP y a ustedes, hemos podido llegar aquí para ver a doña Clemencia su estado de salud, sobre todo, ¿no? El Hospital Arcoíris se caracteriza justamente por eso, por velar por aquellas personas que no tienen un acceso fácil a la salud, y gracias al proyecto del Padre José, pues estamos acá. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar seguramente en un segundo contacto, viendo un poco el avance que vamos a llevar adelante en la limpieza de la casa de doña Clemencia. El GACIP está sacando realmente mucha basura del lugar, ella nos ha permitido ayudarla para que podamos mejorar en algo este lugar, pero hay mucho que hacer por esta señora. Esta señora no tiene ropa, no tiene víveres, gana muy poco al día, está totalmente... se habla de algunos familiares que presuntamente existen y que vienen a visitarla muy pocas veces. Hacemos también el llamado a las autoridades desde el adulto mayor para que puedan verificar el estado legal de la señora, si cobra las rentas y todas las obligaciones que deben llevarse adelante. Pero pues, estamos dando el primer paso, estamos limpiando su casa, estamos ayudándola a vivir en condiciones mejores si es posible, y vamos a ver que pueda recibir toda la ayuda posible. La gente puede ayudarla, darle ropa, apoyo, pero sobre todo compañía, porque esta señora ha trabajado toda su vida y necesita descansar, necesita pasar sus últimos días como merece. Sí, qué lindo es ver esto, cómo la comunidad puede ayudar. Gracias al GACIP por sacarse el tiempo de limpiar esto. Para empezar, agradecemos a los vecinos por preocuparse, luego llamar a la red Unitel. Estuvimos ahí y se armó este lindo gesto de solidaridad, esta cadena de ayuda. Están los vecinos, la policía, está la policía del GACIP limpiando esta área. Es el paso uno y es vital para poder despejar el lugar y que la señora Clemencia tenga un lugar digno para vivir, para descansar, para dormir. Realmente
realmente las condiciones no son óptimas. Hay vectores, está todo muy complicado, muy sucio, muy hacinado. Y ella no puede tener así calidad de vida. Así que todo esto que usted ve es gracias al trabajo de los vecinos, Hospital Alcoíris, Algacid, gracias. Ahí está la señora Clemencia. Están viendo cómo se encuentra ella de salud. La pobreza en el país es algo que preocupa.